Puedes confiar en mí. Ya sé manejar con cuidado. Ya puedes prestármelo. No tuve un solo accidente en todas las vacaciones. Cuidado con la chica. Sí, ya sé, ya sé. Bien. Utiliza tu espejo para saber cómo vas a retroceder. Pero sí me lo vas a prestar, ¿no? Vamos viendo. A lo mejor cuando empiecen tus entrenamientos. No veo la hora de volver a la cancha. Y si allí demuestras que eres un conductor responsable. Este va a ser un buen año. Este va a ser un buen año. Este va a ser un buen año. Tiene que ser un buen año. Otra vez las clases van a comenzar. Yeah. Hay muchos sueños que alcanzar. El verano terminó.
Otra vez las clases van a comenzar. El verano terminó. Yo. Yeah. El verano terminó. Y ahora sí, chavos, ¿quiénes van a ganar el campeonato este año? ¡Borregos! Perdón. Claro. ¿Steffi? ¿Qué haces allá abajo? Aquí, rescatando el solo de Romeo. ¿Y tú, hermanita? ¿Expectativas para este año que empieza? Camas de bronceado para el laboratorio. ¿Y dejando de lado lo superficial? Lo normal, ser la mejor. Oye, ¿ya viste el nuevo look de Mariana? El look lo tenemos las estrellas, Fer. Ella nada más cambió de garras. ¡Dari! Ay, pero qué pálida, mi vida. Pues, ¿dónde pasaste las vacaciones? ¿En el congelador del súper? Fui al pueblo de mis abuelos. ¿Pueblo? Ay, mínimo un spa, ¿no? Es que cuando dices pueblo pienso en moscas y estiércol de vaca y... No me hagas caso. Bueno, bienvenida. Hey, Cooper. Déjame pasar, por favor. Ay, necesito que me enseñes. Mariana, cuidado. Mariana Galindo Trejo. ¡Wow! ¡Qué cambiada está! Ay, tú no cantas más las rancheras, ¿eh? Va, dos, dos. Pero este año voy a dominar este género. Mm-hmm. Escucha. Borregos, ya empezamos con la pelotita. Hola, chavos, buenos días. Su señoría. Gran debut, Mendoza. Gran debut. Muy bien. Empiezas el año con un... Ay, punto menos. ¿Un punto? Cállate. Qué bárbara, profesora. La escuela ha decidido que este año vamos a estimular el trabajo en equipo. Así que todos, todos, vamos a colaborar en la nueva obra de teatro. ¿Qué obra? La obra. Romeo y Julieta. ¿De quién? Ah, sí, la de DiCaprio. Es de Shakespeare, duh. O sea, Angie, en buena onda. Habiendo tanto talento, ¿por dónde? ¡Por aquí! Podríamos hacer un musical más en serio, ¿no? Váyanse todos al auditorio que el director les quiere dar dos grandes noticias. ¡Vamos, vamos! ¡Andando, que es gerundio! ¡Vamos! ¡Órale! ¡Viola! ¿Qué tal, jóvenes? Los he convocado el día de hoy para anunciarles que hemos abierto un programa de clases de regularización donde nuestros mejores promedios van a ayudar a nuestros alumnos más... flojos, digámoslo así. Y esa era la gran noticia. ¿Quién será la super engreída que quiera darle clases a sus compañeros? Ay, Obi, una mega nerdaza. No, ¿quién será el analfabeta que necesite clases de regularización? Yo, de hecho. Hay otro anuncio, pero para hacerlo quisiera invitar aquí a dos hermanos. La pareja más talentosa que ha dado este colegio. ¿A brillar, hermanito? Sí. ¡Jesse y Joyce! Ventes. Es el amor de mi vida. Gracias. Venimos a anunciarles que la escuela va a convocar un desafío de grupos. ¿Y eso qué, Pex? Un punto. Dos puntos menos, Mendoza. Qué bárbara, profesora. Hey. Yo solo... ¿Es un concurso de bandas de música? ¡De rock, banda! ¡Chido! ¡Chido!
Shakespeare. Qué buen peinado, maestra. ¿Se cambió el look? ¿Se ve bien, no? Sí, sí, se ve bien, sí, muy bien. Sí, en serio. Sí. Un punto más. Hacer un dueto, ¿sí? Seríamos como los nuevos Pimpinela. ¡Pau, Caro! Tengo algo muy importante en mente. ¿Qué es? ¡La diadema! En mente. ¡Ir de shopping! ¡Vamos, Sammy! Bueno, chicas, tenemos muchas tareas por delante. Primero tenemos que elegir el tema que vamos a interpretar. Sí. Y después, lo más importante, ¿cómo nos vamos a llamar? Se me ocurre las boli roleras o las rocky boleras. Sí. Sí. Oigan, ustedes no necesitan una... No, no. En mi grupo no aceptamos mataditas. Bye. Pepe, apúrate. ¡Nena! ¿Qué onda? ¿Ya tienes grupo? No. Ay, pues mira, esta amiguita que tenemos por aquí, dicen que fue una gran vocalista, ¿eh? Igual hasta podrían formar un dueto, ¿no? Las Catrinas. Ay, me gusta. Puedes utilizar el nombre, ¿eh? No te pienso cobrar regalías. Oye, Mariana. ¡Alice! ¡Felicidades! No cualquiera tiene el privilegio de cantar a mi lado. Luli, ¿me lo estás proponiendo? No, es solo una invitación. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Tú también ya tienes grupo? Antes que nada, y odio aclararlo, la cantante principal voy a ser yo. Ustedes tres van a ser mis coristas. ¡Ay, sí! ¡Qué súper padre! ¡Luli! Ni lo mencionen, chicas. Vamos a armar un grupo súper retro, súper chido, con minis y crepes. ¡Ay, guau! ¡Wow! ¡Onda súper retro, súper cool! Esperaban menos de mí. No es lo que yo había pensado. No pienses, ¿sí? Para eso estoy yo. Oigan, perdón que insista, pero ¿y yo dónde entro? Sí, ¿en dónde entra? Pues, diseñando la coreografía y asistiéndome. Bueno, vamos, va. Esto es lo que vamos a cantar, ¿ok? Yo la escribí, tiene mi esencia. Sí, se nota. Sí. Tiene tu esencia. Sí. Solo la de ti. Sí. De ti. Sí. Y de lo maravillosa que eres. Es que no sé mentir. Posiciones. Mi querido ragazzi, a la masa hay que tratarla como una donna, con suavidad, pero al mismo tiempo con firmeza. Mi querido Cesare, è come la vita, la buena masa de hoy será el gran gnocchi del mañana. Hey. Aquí entre nos, ¿si eres italiano? ¡Ma, cómo no! Nacido en la Roma, en la mera colonia Roma. ¡Pronto! ¡Ragazza! ¡Amore mío! Cuidado que se me quema la salsa. ¡Sí, amore! ¿Cómo está? A ver, ¿a dónde vas? Ven. No, no hay que decirles. Es inútil. Jamás van a querer formar una banda. A ver, a ver, a ver. Yo sé qué fibras tocar para romper sus resistencias. ¡Vente para acá, Rosa!
Yo también quería cantar contigo. Ay, no hay problema. En serio, sirve que me concentro en mis clases de regularización. ¿Tú? ¿El mejor promedio de todos? Ay, no voy a tomarla, sino a dar las clases. Me ofrecí de voluntaria a ver si, aunque sea, me siento más... Gracias. Integrada. Pero si todos te queremos, amiga. Sí, sí, a la hora de los exámenes, todos quieren sentarse junto a mí. Siempre voy a ser la mega nerdaza. ¿Cómo crees? Oye, ¿pero si me apartas la banca al lado de ti para los bimestrales? Uh-huh. Es broma, amigui. Oye, ¿de cuánto algo no le dices a nadie? ¿Te gustaría que quien se sentara al lado de ti fuera Cristóbal? ¿Se nota? Te lo pasas viéndolo toda la clase. Pero Cristóbal solo tiene ojos para uno. ¿Sí? ¿Quién? Su pelota de fútbol. Mariana, hazme caso. Ese chavo nunca te va a pelar. Mejor sácatelo de la cabeza. Bueno, creo que mejor voy a conocer a mi alumno. ¿O alumno? ¿Quién quita y es un galán? La vi. Cabe la menor duda. ¿Qué? No, nada. Yo me entiendo. ¿Formar una banda? ¿Nosotros? Yo paso. La música no es lo mío. Las chavas van a caer como moscas. Ey, aparte, imagínate nada más atractivo que traer tu guitarra colgado bajo el cuello así. Sí, aparte tú serías nuestro cantante estrella. Yo ni siquiera sé cantar. César. Ay, pero eres el más carita. Ya, con eso chavos, basta. Este desafío no es para nosotros. No podemos ni ligar 5 acordes seguidos. Las rolas más conocidas no tienen más de 5 acordes. Por ejemplo... Las mañanitas. Sí. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David a los muchachitos. Definitivamente lo nuestro es el fútbol. Exactamente. Yeah. Fútbol. Ajá. Yeah. Fútbol. Ajá. Sabes bien que aprendimos a ganar, que si estamos todos juntos nadie nos va a derrotar. Sabes bien que cuando uno estaba mal, el equipo más unió y llegó a la final. Fútbol, 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 siempre fútbol. Fútbol, 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 siempre fútbol. A mí no me gusta cantar ni bailar, solo quiero jugar fútbol. Fútbol, 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 siempre fútbol. Fútbol, 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 siempre fútbol. A mí no me todos juntos.
poner a la banda. Los pichichis. No inventes, Juan Carlos. ¿Qué? ¿Los pichichis? ¡Está chido! ¡Ay, pero qué tiene de malo! Y si despejamos la ecuación, nos queda que x es igual a d1 menos paréntesis b2 por t2, cierras paréntesis. ¡Chino! Es más fácil aprender chino. Fer, a ver, escúchame bien. ¿Pues que no eras coreógrafo? Pues sí, pero ¿y eso qué tiene que ver? Todo está conectado. Solo tienes que ver hacia adentro. Fer, ahí está la respuesta a todo. Para contar los compases de una canción, también usas las matemáticas, ¿no? A, B, C. A, B, C. Rectángulo en el punto C. Seno, coseno, tangente. Ángulo alfa. Seno, coseno, tangente. Ángulo alfa. Corresponde al vértice A. A, A, A. Seno, coseno, tangente. Ángulo alfa. Del triángulo rectángulo en el punto C. Ángulo alfa es el centro de la circunferencia. ¡Exacto! ¿Segura? Digo, ¿segura? ¿Segurísimísima? Sí. Fer, ¿por qué dudas? No sé, es que no estoy acostumbrada a tener la razón. Siempre la tiene mi hermana. Ay, olvídate de Luli. Confía en ti. ¿Olvidarme de Luli? Eso sí va a ser una tarea difícil. Se dan las clases de regularización. Ella es Mariana Galindo, es nuestra niña genio. Y él es Fernando Casas del Campo. Burro, mal promedio. Pero tiene muy buen ritmo. Sí, bueno, no cualquiera puede ser un ex-ATEC como el director. ¿Y ya se inscribieron al desafío? No, yo no tengo grupo. ¿Y por qué no hacen un dueto? Oye, buena idea. ¿Te animas a inscribirte conmigo? ¿Y Luli? ¿No vas a cantar con ella? Lo que pasa es que al inscribirme se le acabó la tinta. Ándale. No, no, es que yo no canto. Pues lo mismo pensábamos nosotros hasta que nos decidimos y lo intentamos. No pierde nada intentando. Sí, mira, canta una canción que te sepas y yo te ayudo. Si has pensado en las estrellas creyendo no alcanzar. Si una piedra en esta vida te hace tropezar, lo tienes que intentar, lo puedes tú lograr, te vas a levantar. La vida es una aventura que tienes que vivir, es una aventura que no. No sabía que tuvieras tan buena voz. Entonces, ¿qué? ¿Nos inscribimos? Yo me encargo de todo el papeleo. Después de la tormenta, el sol saldrá y brillará. Sí, soy el capitán del equipo de foot. ¿De foot o de waterpolo? ¿Y te inscribiste en el desafío? Sí, un amigo me convenció. ¿Un amigo? Bueno, no es precisamente un amigo.
Tú te vas a inscribir, ¿no? Sí, mis amigos me inscribieron. Yo no quería. Es que apenas tengo tiempo para el fut y para estudiar. Y si pierdo mi beca, mi papá le va a dar el ataque. ¿Tú también tienes beca? Media. ¿Tú? Igual. Para mi mamá es importante que yo estudie en este colegio. ¿Te da risa? No, es que estaba pensando que juntos hacemos una beca completa. Bueno, hasta mañana. Hasta mañana. Oye. Se me olvidó preguntarte que si quieres ir al cine el viernes. ¿Al cine? Pues sí, tal vez. Entonces, ¿quedamos? Sí. Ok, quedamos. Salí temprano del trabajo. Quería darte esto. ¡Ay! ¡Están padrísimos! ¡Gracias, ma! Para que le sigas echando ganas este año. Es para una ocasión especial. ¿Con alguien especial? Bueno, no tengo a nadie especial. ¿No es eso lo que yo vi? Mamá, ¿estabas espiando? No, ¿cómo crees? Yo... No más tantito. ¡Ay, me encanta! ¡Hola! ¡Ay, qué bueno que llegaste! ¿Novedades en la escuela? Sí, Jessy y Joy ya están asesorando a los grupos que... Lo necesitan, no es mi caso. ¿Quiénes se han inscrito? ¿La matadita esa ya tiene grupo? ¿Quién? ¿Mariana? No creo. Tiene pésima voz. Pues vigílala. A ella y a Cristo, ¿ok? Quiero saber muy bien lo que hicieron esos dos. Oye, ¿no crees que deberíamos también pedir que nos asesoraran? Teniendo talento, ¿para qué? Quería ver si me prestabas el carro mañana en la noche, pa. ¿Prestártelo? Es que me inscribí con los chavos del fut a un concurso de bandas y como vamos a ensayar hasta tarde... No sé si es buena idea que te metas en eso, hijo. Ya con la escuela y el equipo tienes bastante. ¿Qué sigue? ¿Conseguirte una novia? No vas a poder con tantas cosas. Mejor concéntrate en el torneo. Acuérdate que el que mucho abarca poco aprieta, hijo. Con cuidado. ¡Ey! ¡Cuídese! ¿Esto fue Dime Ben? ¡Chavos! Si tocamos así, vamos a vaciar el auditorio. Bueno, ya comprobamos que como músicos... somos excelentes futbolistas. Vámonos, dediquémonos a lo nuestro. ¡No! Cristóbal, tú nos enseñaste que hay que jugar sin importar qué ganemos. Además, para sonar bien, solo nos falta constancia. Y un chirris de oído. Necesitaríamos encerrarnos 6 meses en una isla con... Carlos Santana.
Chavos. Ay, perdón, chavos. Me supongo que conocen a Jesse y a... Joy, nací el 20 de junio de 1986. Signo, ¿cuál otro podía ser? Géminis. Debuta el 3 de diciembre del 2005. Vas a rogar ser otra. Soy tu fan número uno. ¿Me firmas la camiseta? Ah, y mi carpeta y la guitarra y... ¡Y los chones! ¿Dijiste chones? Sí. Un punto menos, Mendoza. Qué bárbara, no aguanta nada. Dos puntos menos, Mendoza. Por lo que pude escuchar, tiene potencial. ¿Tú de verdad nos escuchaste? Tienes que conectar el cuerpo con esto y con el alma. Necesitan un guía, alguien con el talento y la experiencia que los haga brillar sobre el escenario. Y ese milagro se llama... ¿Fernando Casas del Campo? ¡Mi loco! Ay, lo dijo yo hoy. Aparte, ella sabe lo que hace. Ella es tan talentosa, tan carismática. Ya, ya, ya. Bueno, ¿y qué perdemos pidiéndole ayuda? ¡La dignidad! Hasta aquí llegó lo del grupo. Fernando Casas del Campo, por favor. Rodríguez, ven para acá. Que vengas para acá, te digo. ¿Ahora qué, maestra? Estamos buscando los protagónicos para Romeo y Julieta. Steffi compuso el tema con una sensibilidad impresionante, como siempre. Y yo quiero que tú lo cantes con ella. ¿Con ella? No, no. Yo no canto. Ni yo, menos delante de tanta gente. Pero si nada más estamos Steffi y yo. Bueno, los chicos y bueno, él, Cristóbal. Ven para acá, ven para acá. Ven para acá, a ver. Hey, no perdemos nada. ¿Lo intentamos? Sabía que existías aún sin mirarte y esperaba conocerte para preguntarte si soñabas conmigo igual que yo. La respuesta me la dio tu corazón. Yo sabía que serías y cantaba las canciones que siempre escuchaste. Yo te llevo conmigo en mi ilusión y te doy para siempre mi amor. Vamos a cantar que algunas veces hace bien y nos podemos conocer. Vamos a cantar que tengo ganas de saber cómo es estar un poco más. Un poco más los dos. Vamos a cantar que algunas veces hace bien y nos podemos conocer. Conocer mejor. Vamos a cantar que tengo ganas de saber cómo es estar un poco
enamorados se besan. Bueno, pero no se preocupen que a ustedes no los vamos a obligar a tanto, ¿verdad? Precioso. Precioso, muy bien. ¿De qué aquí tú y yo hicimos eso? No, fuiste tú. No, tú. Nada más de verte. Lástima que no nos inscribimos juntos al desafío. Ahora vamos a competir. Yo con mis amigos del foot y tú con tu... ¿Con mí? Con tu... Con mi... Con tu... Alumno. ¿Solo eso? Ay, con eso tengo bastante. Híjole, me quedé de ver con él a las 3. Oye, ¿y si tal vez todavía podamos...? ¿Podamos? Podamos, ya sabes, tú y yo, ver la manera de... Hola, Cris. ¿Quieres un aventón? Ay, sorry, nena, no te vi. Híjole, no me sobra espacio. ¿Qué onda? ¿Vienes? Gracias, pero prefiero caminar. Hacía ejercicio. Allá tú. Te vas a mojar. Dijo yo. Ay, dale con Joy. Si te dice que te tires de la azotea, te tiras. Aquí traigo el paracaídas. Oh. Olvídenlo, chavos. Cristóbal tiene razón. El grupo ya fue. ¿Qué onda? ¿Qué, hablaron con Fer? No. ¿Y luego? ¿Qué esperan? Tenemos que hablar. ¿Yo? ¿Qué te hice? Necesitamos que nos ayudes con la banda. La música no es problema. Bueno, tal vez un poco. El asunto es que... necesitamos conectar el alma con el cuerpo. O dicho de otro modo, somos un desastre. ¿Tú podrías asesorarnos? ¿Asesorarlos? ¿A los borregos? ¿Cuál es la broma? No es broma. Necesitamos al artista más talentoso de la escuela. A ver. Cristóbal Rodríguez, capitán de los borregos, más halagos a mi forma de ser, multiplicados por César, Juan Carlos y Jorge, que me miran con desconfianza desde la jardinera de enfrente, es igual a X. ¿Y X qué significa? Que contamos contigo. ¿Y yo qué obtengo de esta ecuación? Nuestro sincero y eterno agradecimiento. Lo cual es igual a cero. No sé, para mí es muy arriesgado. Si el problema es tu hermana, no le tenemos miedo. Yo sí. Ella no tiene por qué enterarse. Ella siempre se entera. Además, mis clases de regularización son muy demandantes. Ok. Podrías formar parte del equipo. ¿Yo? ¿Ser un borrego? Solo por unos días. A prueba. Hola, Cris. Hola. Ay, no me
mires con esos ojos que me da pena. Oye, ¿y de casualidad no has visto por ahí a mi hermano? ¿A Fer? Uh-huh. ¿Qué no está en su clase de regularización? ¿Mm? Regularización. Ah, ay, es que no entiendo como para qué le dedica tanto tiempo. Si de todas formas va a tronar. Uh-huh. Bueno, adiós, campeón. Ay, ya, ¿eh? Vas a ver. Todo esto de relax está muy bien, pero lo que nosotros necesitamos es aprender a tocar. Todo está conectado. Como dice mi maestra de regularización. Lo que vendrá, dime, ven, ven, dime, ven, ven, dime. Oh. Yeah. ¡Basta! 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 A ver, Jorge, no eres un árbol. Tienes pies, no raíces. La guitarra es un instrumento sensible. Déjate llevar, muévete. ¿Y si mejor echara raíces? Lo que tienen que hacer es aprender a escucharse, a coordinarse. Cristo, tienen que trabajar a la cima de sus capacidades. ¿Y si esta es nuestra cima? ¡Ah, no! Bueno, pero la cima de hoy puede ser el piso de mañana si trabajan duro. Los artistas no son solo talento. Los veo mañana a las 10. ¿Mañana? Es sábado. Van a tener que trabajar muy duro si no quieren hacer el ridículo. Pero tenemos partido, empieza la liga. Pues entonces ensayaremos toda la tarde. Y mañana en la tarde también. Mientras voy a hacerles una lista de las cosas que tienen que hacer en su casa. Para empezar, tienen que aprender a vivir el personaje. ¿De verdad quieren ser rockeros? Más bien hip-hoperos, ¿no? Pues entonces tienen que aprender a respirar como su artista favorito. A mirar con los ojos de un águila. ¿Es eso o la ignominia? ¿Y qué van a elegir? ¿Qué van a elegir? La ignominia. Ay, por fin. El ensayo se me hizo eterno. ¿Qué onda? ¿Nos echamos una cascarita? ¡Venga, vámonos! No, Cristóbal, tenemos que hacer las tareas que nos dejó Fernando. A ver, ¿quién consigue los vestuarios para el ensayo de esta tarde? Ah, sí vamos a ensayar en la tarde. Ay, es viernes. La presentación es hasta el miércoles. ¿No oyeron? Si no nos aplicamos, vamos a ser el oso del año. No, ¿y eso qué? Ni que fuera la liga. A nosotros no nos importa ese desafío. ¿O no, Cristóbal? No, Juan Carlos. Jorge tiene razón. Somos borregos. No podemos hacer el ridículo frente a toda la escuela. Entonces, la cáscara. Qué guapo. Hola, hola. Sonidos. ¿O quieres pasar a la historia como la Yoko Ono que disolvió nuestro grupo? ¿Nuestro? Pensé que éramos invisibles. Buen nombre. Luli las invisibles. Me gusta, se queda. ¿Qué pasó? ¿Me buscabas? Llegas tarde, corazón. Estaba estudiando con Mariana. ¿Con la ñoña esa? Aguas, ¿eh? No se te vaya a pegar. Bueno. Oh. Para que chequen lo que es ser una súper
Superstar. ¡Ay, yo quiero, yo quiero! Este es el demo de mi primer álbum. Tres disqueras se lo están peleando. ¿Sacaste mi nombre? No sale. ¿Dónde está? ¿Y mi foto? Ay. Sorry, nene. Pero el que vende es el mío. Ay, sale muy bonito. Bueno, posiciones. ¿A dónde? ¿Qué importa? Ya vi que no me necesitas. ¿No estarás pensando en irte con otro grupo, verdad? ¿Yo? Claro que no. ¿Cómo crees? Bueno, entonces siéntate y míranos. ¡Posiciones! Chillona. Última chance, mija, ¿eh? O le bajas a tus decibeles o estás fuera. No, tú vas allá. No, yo voy con... ¡Ay! Solo imítenme. ¿En serio te dijo que aquí? El auditorio está libre en la tarde. No, en la tarde no puedo. Es que tengo una cita. ¿Cristóbal? Uh-huh. ¡Oye, qué suertuda! Es el sueño de todas. Además, hacen súper bonita pareja. ¿Por qué no se inscriben juntos al desafío? Es que él ya se inscribió con sus amigos y pues yo ya me comprometí con Fer. Pues yo creo que Fer no está muy comprometido. ¿Ya son más de las tres? Qué raro, él siempre es muy puntual. ¿Te importa si me voy a seguir componiendo? Para nada. Con Fer o sin él, ya no estoy sola. Porque esconderse.
Fer, ¿te estás escondiendo de tu hermana? Claro que no, ¿cómo crees? Solo que estoy tratando de sacar el rapero que hay dentro de mí. ¿Qué tal me veo? ¿Bien? ¿Tomaron en serio lo de vivir el personaje? Yeah. Chicos, olvídense de todo lo que saben. Vamos a empezar de cero. Jorge, necesito que te tires de cabeza, que me sorprendas. Cristóbal, ¿cómo nos paramos? Mal, dobla las rodillas. Más abajo, más abajo. Bien, hombros afuera, mirada retadora. El micrófono bien arriba, eso. Juan Carlos, necesito que hagas como los profesionales. ¡Sacúdete, mueve la cabeza! César, descarga toda tu energía en esa batería. ¡Toda! Y ahora sí, quiero verlos a todos juntos. A mi cuenta. ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Yo! ¡Ajá! ¡Yeah! ¡Yeah! ¿Me cambio el peinado? No te cambies nada. Te quedan muy bien esos brillitos en los ojos. Gracias, ma, por todo. Si toca, dile que pase. No me tardo nada. ¿Entonces qué, Cristóbal? ¿No vienes a casa de César? Ay, no. Es que tengo que atender a mi media beca. Ay, no, no, no exageres. No inventes. Vamos. Ey, se lo prometí a mi jefe. Los veo en el partido. ¿Listos para el entrenamiento? ¿Papá? ¿Qué entrenamiento? ¿Cómo que qué entrenamiento? Mañana arranca la temporada y no queremos que nos agarre fuera de forma. ¿Quieren llevarse el torneo? ¿Sí o no? ¡Venga! Bueno, pues mentalícense a ganar desde el primer partido. ¿Y esos uniformes ridículos? ¿No se me estarán volviendo beisbolistas o sí? No. No, es un secreto. ¡Cristóbal! ¡Ey! ¡Ey! ¿Vienes?
Hola. A ver, César, ¿qué parte de cuenta no entiendes? Uno, dos, tres, cuatro. Fuiste a la primaria, ¿no? Y Jorge, a ver si sigues el ritmo de la bataca. Pero Cristóbal... Pero nada, son la base de la canción. O sincronizan o se largan. Y ahí entro yo. En medio del caos para traerle paz al grupo. ¿Con qué? Con el nombre definitivo de la banda. Así es, chavos. Un nombre que resume el espíritu que a todos nos une. Tiempos extras. ¿Cómo ven? Pésimo. Y te dije que llegaras puntual. Y a ver si dejas de inventar nombrecitos ridículos y te comprometes en serio. ¿O qué? ¿Es mucho pedirles? A ver, tranquilo, Cristóbal. Hacemos lo mejor que podemos. Y si eso no lo puedes ver, no es mi problema. Ensayamos día y noche, fines de semana. Entre eso y los entrenamientos, ya no tenemos vida. ¿Y tú crees que yo sí? Tal vez a ti te vale. Pero por si no lo sabes, he sacrificado un montón de cosas por esta banda. Hasta puedo perder mi beca. Estoy harto de tus payasadas. ¿Estás en esto o no? Y te lo dijo en buena onda, ¿eh? Uy, fricciones entre los borregos. Las normales. Que lo que no entiendo, ¿cómo teniendo tanto talento insistes en juntarte con esta bola de animales? Van a tener que ensayar mucho si aspiran a un penúltimo lugar. Adiós. Nos toca a nosotras. A mí me saludó. No. A mí me saludó. A mí me saludó. A mí me saludó. A mí me saludó. Ay, ya la saludó. A ver, tú, ya trótala. Hay que hacer unos pasos bien fáciles. Empezamos con la derecha, así. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Abrimos, cruzamos y damos una vuelta completa. ¿Sí? Perdón, Fer. No sé qué me pasa. Pero ya no quiero seguir con esto. Discúlpame. No te preocupes. Tal vez sea lo mejor. Mi hermana igual me iba a despellejar cuando se diera cuenta. Pero con las clases sí seguimos, ¿verdad? Sí. Mariana, ¿qué haces aquí? ¿No tenías ensayo con Fer para el desafío? Se acabaron los desafíos. A partir de hoy vuelvo a ser el mismo ratón de biblioteca de siempre. ¿Qué pasó? ¿Pasó algo con Cristóbal? Me dejó plantada y nunca me llamó. No hay nada que hacer. Sus neuronas solo producen endorfinas cuando están frente a una pelotita. Yo creo que lo mejor que puedes hacer es olvidarte de él. Y en cambio... voltear a ver a todos aquellos hombres que se encuentran en tu horizonte. Ok, ya sé. Por lo pronto es Fer. Pero eso tiene que cambiar. Pero no podemos dejar que cualquier problema se pare hacia el equipo. ¿Cómo van a dejarlo todo así? Hay que hablar con Cristóbal. Él es el capitán. ¿Capitán? El capitán se convirtió en tirano. Es otra persona, se la pasa regañándonos, enojándose sin motivo. Ey, bueno, pero también digamos que musicalmente estamos en el hoyo. Pues sí, pero debe estar pasando por un mal momento. Cristóbal es su amigo. Era. Hasta hoy. ¿Qué haces aquí? Les estaba diciendo que no deberían... Te me largas en este momento, no queremos tus intrigas. Cálmate, no lo puedes correr así. Soy el capitán del equipo y estoy harto de este traidor. ¿Cómo ves? ¿Sabes qué? El que se va soy yo. Estás echando todo a perder. Ay,
Te dije que hicieras doble entrenamiento, pero son las 5 de la mañana. ¿Qué pasa? Últimamente estás como muy disperso. Y tu rendimiento está por los suelos, ¿no? Estoy cansado porque entreno, ensayo, estudio todos los días. Trato de hacerlo todo bien. Pero termino peleándome con mis amigos, sin la chava que me gusta. Es mi culpa. Yo te metí esa presión con la idea de que no te dispersaras haciendo otras cosas para que no perdieras el trabajo que habías logrado, pero lo único que quiero es que seas feliz. Pa, yo sí quiero que ganemos el campeonato. Pero descubrí otras cosas que también me hacen feliz. Creo que no puedo con todo. No. Yo creo que si realmente lo deseas, puedes muy bien con las dos cosas, hijo. Son cuatro. ¿Cómo? El equipo, la banda, la escuela y Mariana. Lo importante es que hagas lo que hagas. Seas feliz, hijo. Mucho por andar, mucho por vivir. Y hay un camino que se abre frente a mí. Al fin lo pude encontrar. Trae un sueño que me muero por cumplir. Pensé que estabas con tus amigos. Prefiero cantar contigo. Vamos a cantar que algunas veces hace bien y nos podemos conocer mejor. Vamos a cantar que tengo ganas de saber cómo es estar un poco más. Un poco más.
¿Mariana? ¡Ay! ¿Estás bien? Estaba ensayando una obra. Mariana. Yo no supe cómo manejar las cosas. Y lo arruiné todo, ¿verdad? Cristóbal, quiero cantar contigo. Vámonos aquí. Ey, espérense. Chavos, no se vayan. Les debo una disculpa. Porque dieron lo mejor que tenían y yo no supe entenderlo. Me olvidé de disfrutar. Me olvidé de ustedes. Y ustedes son mis amigos. Ey, ya párale. ¿Que no ves que Jorge está a punto de llorar? ¿Y tú qué? Nada, yo ya me iba. No, Fer. Tú también eres parte del equipo. Perdóname. ¡Claro! ¡Lo tengo! Chavos, ya tenemos nombre de la banda. Es esto. Todos juntos, un mismo objetivo. No importa si ganamos o perdemos. ¡Fair Play! No, no, sí, tenemos nombre. Ahora, ya solo nos falta tener ritmo. ¡Ey! Eso ya está arreglado. Dime que me crees, dime qué sientes cuando me ves o cuando me voy, cuando no estoy. Dime, ven, ven, dime, ven, ven, dime. Te apareces detrás de la pared, detrás de mis recuerdos. Siento las caricias de ayer, aquellos labios que busco sin saber. Te quiero ver por dentro. Y entre las llamadas busqué un mensaje oculto. Cuando me ves o cuando me voy, cuando no estoy, dime, ven, ven, dime, ven, ven, dime. Dicen eso, Luli. Tranquila. Tú tranquila. Que gane el mejor. Ah.
empezar, déjame decirte que eso fue alucinante. Exactamente. Esa idea tuya de incorporar la tornamesa me parece formidable. ¿Qué tanto celebras, traidor? ¿Qué me pasa? ¿Será que no es bueno gritar tanto? ¡Tú! ¡Tú tienes la culpa de que me esté pasando todo esto! ¿Yo por qué? Yo no hice nada. No, no, ni lo vas a hacer, fíjate. Deja que mis papás se enteren de que piensas cantar con esta bola de animales. No son animales, son mis amigos. Y mis papás me van a apoyar. ¡Mami! Hola, hija, ¿estás con Fer? Sí, sí. Ya te lo paso. Gracias. ¿Qué onda, ma? Oye, Fer, tu hermana tiene razón. Si no sacas 10 en el extraordinario, no cantas. ¿Quedó claro? Ok, está bien. ¿Cómo puedes hacerle eso? Eres de lo peor. Sí, 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 sí. Eso van a decir de ustedes cuando se presenten. Son de lo peor. Con tu hermano sin él vamos a ganar. ¿Ah, sí? ¿Y ya compusieron su tema original? ¿Que no leyeron las bases? Con el requisito serán descalificados. Hola. Vamos, vamos, vamos. Como te dije, Steffi, necesitamos una canción para hoy. ¿Para hoy? Sorry, ocupado hasta el viernes. Completo. Por cierto, suerte mañana. Losers. Loli, 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 loli. Loli, 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 loli. Los mejores DJs empezaron en cocheras. Macuesta, Emio Cucina. Ah, da igual. ¿Tú crees que esto vaya a funcionar? Si lo hacemos juntos, sí. Y cantar, mejor hacerlo todos juntos. Sí, Fernando, pasé. Sí, solamente que me interrumpes y no me sale bien el golpe. Mamá, ¿escuchaste? ¡Saqué 10! No nos agobies, hijo. Pero mamá, ¡saqué 10! ¡10! Al principio tenía la cabeza en blanco, pero después me acordé de mirar hacia adentro. Mariana tenía razón, ahí estaban todas las respuestas. Ahora sí puedo cantar. Sí, 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 sí puedes, pero... ¿Cómo decirlo sutilmente? O cantas con tu hermana o cantas con ella. ¡Pero papá! ¡Por favor! Fernando, tú y yo tenemos que hablar muy seriamente. ¿Dónde te sacas la idea de querer ir a aullar con estos chamaquitos con beca de la escuela, eh? Vente, vente por ahí. Ya. Buenas noches, jóvenes, padres de familia y la comunidad de este colegio. Bienvenidos sean a nuestro desafío de grupos. Esta noche
contamos orgullosamente con un jurado de lujo, y es de lujo porque yo estoy dentro del jurado. Además, presidido por nuestros famosos alumnos Jesse y Joy. Oigan, ¿en serio creen que nos salga porque solo lo hemos ensayado una vez? Bueno, pero la presentación va a ser como el ensayo con público. ¿A poco tienen miedo? No me responden. ¡Vamos, borregos! ¡Pa, viniste! ¿Cuándo me he perdido una de tus goleadas, eh? Quería darte esto. Tú ya sabes manejar muy bien las cosas, hijo. Gracias, pa. Fer. No sabemos. ¿No estaba con ustedes? No, pues los estamos esperando. Solo entra al buzón. Y con Luli de por medio. Ya sé cómo hacerle. ¿A dónde vas, Cristóbal? No me tardo. Ustedes síganse cambiando. Oye, ey. ¿Aquí? ¿No deberías estar en el concierto? Igual que tú. Somos un equipo, ¿no? Sí, Cristóbal, pero yo soy un Casas del Campo. No soy dueño de mi vida. Fer, no queremos que dejes de ser quien eres. Pero tú también formas parte de esto. Te la ganaste. Cantes con nosotros o no. ¿Vestida de hip-hopera? Yeah.
Fair play. No tiene caso, mi guitarra no está. Y con ustedes, Le Free. ¿Y ahora? ¿Y si le pedimos la suya? ¡Joy! Yo voy. Joy, ¿te puedo pedir algo? Uh-huh. Es que tuve un pequeño problema con mi guitarra y, bueno, ¿me puedes prestar la tuya? Claro, úsala. ¿Mm? Ten la guitarra. Y mucha suerte en el show. Mariana, estás tan... 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 hermosa. ¡Con ustedes! Escuela. Y son mis alumnos desde que eran. ¡Son Fair Play!
Mamá, papá, ya sé, los desobedecí. No. Nunca te habíamos visto tan bien sobre un escenario, mi amor. Mendoza, Mendoza, muy bien, de veras, yo no sabía que usted tenía tanto talento. Muy bien, Mendoza, muchas felicidades. Perdón, muy bien, Mendoza. Qué bárbara, profesora, yo en verdad le agradezco a usted mucho su piropo, pero no es para tanto, no sea usted exagerada. Bueno, más bien lo que yo quise decir es que... Dos puntos menos, profesora. Tres puntos menos. Ya, muchacho, no es que te corra, pero vete enfriando. Ay, con una maestra así yo sacaría puro 10. Alto control. Y hoy obtuve mi primera lección. ¿Me perdonas, hermanito? Que me perdones. Sí. Te quiero. Bueno, creo que todos necesitamos un relax, ¿no es cierto? Sí. Tanto para él y para todos ustedes, nuestro himno. Yo solo quiero...
cuando no estoy. Dime, ven, ven, dime, ven, ven, dime. Dime otra vez, nunca te olvidé. Dime que quieres volverme a ver. Y sin importar lo que vendrá. Dime, ven, ven, dime, ven, ven, dime. Que me tocas sin ver, que te apareces detrás de la pared, detrás de mis recuerdos. Siento las caricias de ayer, aquellos labios que busco sin saber. Te quiero ver por dentro. Y entre las llamadas busqué un mensaje oculto, encontré. Y es que quiero saber. Dime que me crees, dime que me crees. Dime qué sientes cuando me ves. O cuando me voy, cuando no estoy. Dime, ven, ven, dime, ven, ven, dime. Dime otra vez, nunca te olvidé. Dime que quieres volverme a ver. Y sin importar lo que vendrá. Dime, ven, ven, dime, ven, ven, dime. Dime que me crees, dime que me crees. Dime qué sientes cuando me ves o cuando me voy, cuando no estoy. Dime, ven, ven, dime, ven, ven, dime. Dime otra vez, nunca te olvidé. Dime que quieres volverme a ver. Y sin importar lo que vendrá. Dime, ven, ven, dime, ven, ven, dime. Que te apareces detrás de la pared, detrás de mis recuerdos. Siento las caricias de ayer, aquellos labios que busco sin saber. Te quiero ver por dentro. Y entre las llamadas busqué un mensaje oculto, encontré. Y es que quiero saber. Dime que me crees, dime que me crees. Dime qué sientes cuando me ves. O cuando me voy, cuando no estoy. Dime, ven, ven, dime, ven, ven, dime. Dime otra vez, nunca te olvidé. Dime que quieres volverme a ver. Y sin importar lo que vendrá. Dime, ven, ven, dime, ven, ven, dime. Dime que me crees, dime que me crees. Dime qué sientes cuando me ves, o cuando me voy, cuando no estoy. Dime, ven, ven, dime, ven, ven, dime. Dime otra vez, nunca te olvidé. Dime que quieres volverme a ver. Y sin importar lo que vendrá. Dime, ven, ven, dime, ven, ven, dime. Dime que me crees, dime que me crees. Dime qué sientes cuando me ves, o cuando me voy, cuando no estoy. Dime, ven, ven, dime, ven, ven.